Hola, trataremos de establecer la diferencia entre una revista arbitrada y una revista indexada. Para definir a la arbitrada, diremos que somete las publicaciones a un proceso de revisión anónima por pares, expertos en el tema. Se evalúa la originalidad del trabajo, su calidad, la metodología utilizada y su validez científica. En el caso de la indexada, es la que ha sido incluida en una base de datos o índice bibliográfico muy reconocido, lo que le permite más reconocimiento, también facilidad de acceso, incluyendo suscripciones. Podemos concluir que la arbitrada hace énfasis en el proceso de revisión por pares para validar la calidad de la publicación, mientras que la indexada se refiere a ser incluida en una base de datos o índice reconocido. Una publicación puede ser arbitrada pero no indexada. Sin embargo, es casi imposible que una publicación sea indexada sin ser previamente arbitrada. ¿Cuáles son los sistemas de información más reconocidos con criterios de selectividad? Definamos brevemente de qué se trata: de plataformas o base de datos que reciben y agrupan una enorme cantidad de contenido académico de diferentes fuentes. Cada uno aplica su propio criterio de selección para incluir únicamente los que cumplan con sus propios criterios y estándares de calidad definidos por ellos mismos. Los criterios de selectividad pueden variar. Usualmente tenemos a la revisión por pares, impacto y citaciones, calidad editorial y estándares y normas propias. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, a Scopus, Redalic, Cielo, Latindex y muchos otros, etc. ¿Qué bases de datos utilizo para consultar información confiable? Bueno, en lo particular, utilizo frecuentemente Redalic, Cielo, Dialnet, en ocasiones Latindex, y también adicionalmente a estas bases de datos, también utilizo Ecorfan, Google Academics y Theorema. Una revista indexada y arbitrada de Ciudad Juárez, de una universidad tecnológica hermana. Factor de impacto. Para obtener el factor de impacto de una revista, debemos de tomar en consideración dos variables. En este caso es número de citaciones y número de artículos. Para ello haremos una sencilla operación. Dividiremos el número de citaciones que un artículo haya recibido en los últimos 2 años entre el número de artículos publicados también durante los últimos 2 años. El factor de impacto pertenece a Web of Science, es bastante polémico, ya que de antemano es sabido que ciertas disciplinas, por ejemplo las publicaciones médicas, van a obtener un factor de impacto mucho más alto quizás que publicaciones de corte matemáticos. De igual manera, todavía se siguen citando más de los últimos 2 años, quizás algunas citas de los clásicos como Sigmund Freud. Y bueno, eso hace un poquito falta de equidad y deja lugar a grandes dudas, sin considerar además que se puede llegar al extremo de darle prioridad al factor de impacto, al número de citaciones recibidas, que al beneficio de la divulgación del conocimiento en sí, que debería ser el objetivo prioritario de cualquier revista. ¿Qué son las revistas depredadoras? Bueno, son falsos sistemas de información académica que se caracterizan por utilizar métricas engañosas, totalmente faltas de honestidad. Básicamente lo que a ellos les interesa es el cobro que te hacen por hacerte una publicación. Entre las cosas que nos permiten, o las características, mejor dicho, que nos permiten detectar a una revista depredadora,
Tenemos, por ejemplo, no carecen, por decir algo, de la revisión por pares. No hay ningún control de calidad, ningún criterio de selectividad. Únicamente mientras pagues, tu publicación va a ser editada y va a ser publicada por ellos. Falsamente pregonan tener o estar en revistas indexadas, cuando usualmente nada más son buscadores como Google Scholar o algunos otros o repositorios. A manera de anécdota y un caso personal muy, muy cercano que conocí, perdón, un día recibí una llamada de una amiga de otro estado en el que me pedí un poquito de orientación. Ella sabe que soy investigador y que tengo algunas publicaciones. Y su hija necesitaba pues tener una publicación. Entonces le pregunté si ya tenía el nivel de maestría a su hija, que y bueno, la sorpresa que me llevé fue que pues su hija apenas estaba terminando la preparatoria, pero en alguna materia le exigían tener una publicación. Pues lo único que se me ocurrió fue sugerirle que buscara pues alguna editorial que no que permitiera, ¿no?, aceptara ese nivel de escolaridad. No me atreví a sugerirle absolutamente ninguna y increíblemente encontró por ahí una revista depredadora de estas que estamos comentando. Creo que estaba en Tailandia, algo así. Pues le cobró una cantidad generosa en dólares y pues finalmente su niña obtuvo su publicación. Entonces, bueno, este tipo de revistas depredadoras son un cáncer del conocimiento y la promulgación académica, pero también es de reconocerse que tienen un mercado, tienen un segmento, por eso existen y lamentablemente hasta tienen cierto auge. Entonces, totalmente nefastas, deleznable y bueno, ni siquiera valen la pena como comentario para alguien que hace investigación seria. ¿Cómo elegiría una revista para una futura publicación? Bueno, algunos de los criterios que usualmente utilizo son los siguientes, por descontado, que no es una revista depredadora, ¿verdad? Básicamente busco que dentro de lo posible que sea una revista obviamente arbitrada. De hecho, a nosotros como profesores investigadores no nos aceptan publicaciones que no sean arbitradas, de preferencia indexadas, pero como mínimo arbitradas. Entonces busco una revista que en cierta forma esté muy relacionada con mi área, la administración, y también que, de ser posible, tenga relación fuerte con lo que es el área del turismo, que es donde me desarrollo. Busco que sea de tiraje o edición o impresión nacional. Si es internacional, bienvenida, pero no es prioritario para mí. Puede ser nacional. Otra característica, pues, es la acreditación que tenga, el prestigio, el reconocimiento, que sea una editorial muy seria y obviamente establecida desde un buen tiempo. También es importante para mí la cuestión en este caso de, digo, no es un requisito, ¿verdad? Ni es usual, pero sí tenemos la suerte de contar con ella, de ser posible que también esté vinculada o que tenga cierta relación con el sistema o subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas. Afortunadamente tenemos una editorial, una revista, Teorema, de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Chihuahua, y está abierta al público, no es exclusiva para profesores e investigadores que seamos de universidades tecnológicas, está abierta a todo público, pero una buena parte, en su mayoría, de los que publicamos ahí, pues sí pertenecemos a universidades tecnológicas, multidisciplinaria, en diferentes áreas del conocimiento, y eso nos permite enriquecer y sobre todo mantener un punto de vista
muy, muy cercano, ¿no? A lo que es nuestra realidad, a lo que es nuestra praxis educativa. Y las propuestas que se hacen, pues me atrevería a decirles que en automático, ¿no? Son muy aprovechables para cualquier investigador que quiera adaptarlas, claro, con los debidos créditos, y ya que pues se forma y su base es el sistema educativo que nosotros utilizamos. Entonces, eso para mí es muy importante. Vuelvo a recalcar, no necesariamente dependemos de eso. Es una revista arbitrada, indexada, rigurosa. Son muy rigurosos los requisitos que solicita y no importa que los solicitantes seamos del mismo sistema, ¿no? En este caso de universidades tecnológicas, los requisitos que nos solicitan. Pues como les decía, los requisitos que nos solicitan son tan rigurosos como los de cualquiera otra de las revistas en las que he tenido oportunidad de publicar. Eso también nos garantiza y nos asegura pues una calidad confiable en el producto final que entregamos, en este caso en la publicación. Bien, de acuerdo al último punto, vamos a hacer una investigación y un análisis de tres revistas en las que podamos nosotros hacer publicaciones. Voy a iniciar con la primera de ellas, como podemos ver ahí en la pantalla, que es la revista de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, que ya la había comentado con anterioridad, Teorema. Esta revista pues es editada por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Ahí podemos ver su URL. Y las principales áreas de conocimiento en la que se desenvuelve son la ingeniería aplicada, ciencias administrativas y sustentabilidad, y sociedad y medio ambiente. El alcance, el tiempo de existencia y la periodicidad son las siguientes: es arbitrada e indexada en Latindex y Actualidad Iberoamericana. Tiene 9 años y medio de existencia aproximadamente, y su periodicidad de publicación pues es semestral, hacen 2 publicaciones al año. Su proceso de publicación consiste en participar en la convocatoria y presentar el texto de acuerdo a una guía de autores y formato que ellos proporcionan. Después aprobar la primera evaluación del editor en jefe y posteriormente aprobar el sistema antiplagios que utilizan. Y bueno, finalmente aprobar el proceso de arbitraje de pares, que es doble ciego. No se conocen el autor ni la persona, el experto que va a hacer la evaluación. Y pues finalmente, en caso de resultar favorecido, pues se procede a la publicación del artículo. La presencia que tiene esta revista es nacional e internacional. A continuación analizaremos perfiles educativos, ubicada en la Ciudad de México. Y bueno, es editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ahí podemos ver su URL. Las principales áreas de conocimiento que abarca son las ciencias sociales e investigación educativa. Y todas es multidisciplinaria y en forma plural también maneja ciencias alternativas relacionadas, como puede ser la antropología, algunas otras que tengan o incidan, inclusive informática, que incidan en lo relacionado con lo que es la educación. El alcance, tiempo de existencia y periodicidad, pues son los siguientes. Obviamente es arbitrada e indexada en una forma impresionante. Tiene una cantidad enorme de revistas indexadas: Biblat, Dialnet, DOIA, Latindex, MIAR, REDIP, Redalic, Cielo, Scopus, inclusive, y bueno, una serie de revistas más absolutamente acreditadas. Existe desde 1978 y bueno, tiene aproximadamente 45 años de existencia. Hace una publicación trimestral, lo que equivale a 4 publicaciones por año.
Su proceso de publicación obviamente es bastante difícil y complicado para los autores. Los originales son requeridos en versión electrónica. Los trabajos se someten a un proceso de dictamen que consta de dos etapas. Se verifica la originalidad de la publicación con un software antiplagios. El autor se compromete a, acepta no someter a su artículo a revisión a ninguna otra revista, a menos que se le indique por parte de perfiles educativos que se declina. En la edición también se pueden hacer modificaciones, claro, previa consulta con el autor del artículo. La presencia, pues obviamente, es nacional e internacional. Finalmente, vamos a analizar otra revista. En este caso es Docere. Está ubicada en Aguascalientes, México. Aquí tenemos su link. Y es editada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por el Departamento de Formación y Actualización Académica. Sus principales áreas de conocimiento son las ciencias sociales, investigación educativa también, sobre todo en lo que respecta a formación educativa. Su alcance, tiempo de existencia y periodicidad, pues es una revista arbitrada e indexada, aunque únicamente con Latindex. Tiene presencia desde el año 2009, aproximadamente 14 años. Sus publicaciones son semestrales, lo que quiere decir que son dos publicaciones al año. El proceso de publicación, pues, consiste en una primera revisión del documento para verificar que cumpla con los requisitos. Verifican originalidad con el software antiplagio ITIN-TACATE. Se proponen dos dictaminadores para evaluar el artículo y finalmente se comunica el resultado de la dictaminación a los autores. La presencia es nacional. Básicamente estas serían las tres revistas investigadas. En lo personal, pues por razones muy obvias que ya había comentado anteriormente, ya he publicado y aún sigo decidido a seguir intentando publicar, haciendo publicaciones con la revista Teorema, por ser pues una revista muy muy compenetrada con el sistema educativo de competencias que nosotros manejamos. Es una revista arbitrada e indexada y bueno, las autoridades educativas y los expertos que se encargan de hacer las evaluaciones pues están ampliamente capacitados con grados de doctorado y cumplen la función a la perfección en todo lo que se requiere para mejorar el artículo que uno somete a consideración. No tiene costo, no lo mencioné, pero no tiene costo de publicación, lo cual es una gran bendición para nosotros los investigadores de instituciones públicas, y tiene presencia nacional e internacional. Como segunda opción, y la verdad no había tenido oportunidad de familiarizarme más de cerca, estoy analizando perfiles educativos. Me parece una opción sumamente interesante, también sumamente compleja, obviamente con un respaldo como es el de la UNAM. La parte de la indexación es impresionante, la cantidad de revistas indexadas a las que están vinculados. El proceso de publicación pues es por demás complejo. Entonces me parece que voy a intentar como segunda opción. Me gustaría mucho intentar calificar y que fuera aceptada una de mis publicaciones, de mis propuestas de publicación por esta revista de perfiles educativos. Finalmente tenemos Docere. Pues con todo respeto, es una revista muy sencilla. Cumple con su cometido. Leyendo un poco más en su website, pues uno se entera que los expertos que dictaminan son docentes internos de la universidad. Pues es una revista sencilla, cumple con lo que se necesita para su propósito, pero en lo personal la dejaría pendiente, la dejaría pendiente como una última opción. Gracias.